Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar Oliva, bienvenidos a la RetroSerie. Bueno, ya sabéis, ese espacio que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Y con Resident Evil 2 estamos, que es un excelente clásico, un excelente survival horror. Yo creo que incluso este juego puede llevar esta versión serie de terror, que es ese espacio que tenemos, bueno, que dedicamos para juegos de este tipo. Pero bueno, lo incluí en la RetroSerie porque también no deja de ser un juego un poco retro. Bueno, tenemos que volver porque teníamos, aquí podéis ver en el inventario, la llave tréboles, que nos permite abrir unas cuantas puertas en la comisaría que nos quedaban pendientes por abrir. Vamos a pasar rápidamente por aquí, eso es. Ninguna de las dos arañas nos ha dado. De hecho, aquí en la zona del subterráneo también tenemos un par de puertas que creo que podíamos abrir. A ver, salimos a la perrera. Esta zona estaba ya todo explorado. Por cierto, una seguidora del canal que se llama Drotsy, me parece que es, me pidió un saludo, ¿vale? Que se la podía saludar. Bueno, pues Drotsy, ya sabes, saludito para ti, que no se me pase. Y bueno, luego comentar que he visto algún comentario que otro sobre el tema de los trajes. Sí, hoy si puedo me acercaré a ponerme el otro traje para que lo veáis un poquito y luego ya pues el resto de la aventura pues podemos continuar con el traje principal de León. Lo podemos hacer así. Estamos aquí. Hay perros, porque ya los oigo, ¿eh? Vale, efectivamente, aquí hay una puerta que podemos abrir, que la llave es... ¿La podemos abrir? ¡Ahí va! ¡Sí, es un Licker! Mucho me he anticipado yo a darle un tiro al Licker. Eso es. Hay uno, pero posiblemente hay alguno más. Efectivamente. Bueno, acércate, espérate, mira. Le voy a tirotear con la pistola desde lejos. Cuidado, que viene escopetado. Y nunca mejor dicho. Ah, me digo. Toma. Condenado. Me habrá dejado tiritando, seguro. Bueno, estamos en precaución. Tonteado con él y por tontear me ha metido dos viajes. No sé si habrá alguno más. Parece que no. Bueno. Vamos a abrir aquí, sala de autopsias, llave de tréboles. Vale, sabéis también como yo que todos estos zombies se van a levantar, tiene toda la pinta. Pero lo que queremos coger aquí es una tarjeta, me parece que estaba aquí. La tarjeta de la llave roja, que nos permite entrar en la máquina. A ver si me da tiempo a salir escopetado antes de que se levanten. Vale, genial, ha apuntado a donde no debía. Si es que has apuntado a donde no debías. Corre, León, que va medio cojo. Eso es. Que me ahorro munición. Que tampoco es que me sobre. Necesito echarme una hierba ya. Tengo que estar en rojo seguro. Porque ya va tiritando, arrastrándose. Sí, peligro. No pasa nada. Vale. Vale, vamos. Esa tarjeta, examinémosla. Comprobar. Una tarjeta de plástico, dice almacén de armas. Genial, genial. Pues vamos para el almacén de armas. Aquí. El lector de tarjeta está encendido. Muy bien, pues como está encendido, lo usamos. Perfecto. A ver qué sorpresita nos encontramos aquí. Bueno, aquí vamos a tomar una pequeña decisión, porque hay dos objetos que nos podemos llevar, o ninguno o solo uno, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es abastecerme de munición de pistola y de escopeta. Vale, por aquí veo munición de pistola también, genial. Bien, 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 todo esto no viene muy bien, eso es. Todas las armas hasta arriba, vale. A ver, no sé si había por aquí algo más. Vale, parece que no hay nada más. Aquí tampoco. Bueno, vamos a las taquillas, que es donde está lo bueno. Hay dos objetos, ¿lo veis? Ametralladora y bandolera. Con una bandolera puedo llevar más objetos. ¿Cuál vas a elegir? Me gusta siempre a mí dejar la bandolera para el segundo escenario. Así que me voy a llevar la ametralladora. Perfecto. Lo que pasa es que está ocupada dos espacios, ¿eh? La tengo que fundir cuanto pueda. En cuanto pueda. Hay una bandolera. Vale. No. La dejamos para Claire. Y esta taquilla, nada, ¿no? Pues ya está. Había dos paquetes de munición de pistola, uno de escopeta y la ametralladora que nos llevamos. Vale, vamos por aquí. Yo no sé si... No, en el depósito de cadáveres lo único que había... Lo único que había era... Eran los cuatro zombies que me atacaron. Por aquí había perros, lo recuerdo. ¿Vale? Y había una zona que jugando creo con Claire podemos investigar más a fondo. A ver, ¿puedo pasar rápidamente? No me hagas pirulillas. Sí, ahora salen perros. La tapa de alcantarilla está abierta. Hay una escalera que baja. ¿Vas a bajarla? Sí. Vamos a bajar por ella. No sé si había algún objeto para coger. Voy a revisarlo, pues no me gusta nada. Pasa que luego al subir voy a tener perritos ahí tocando las narices, pero bueno. No, aquí lo que hay es una habitación de guardado, eso lo recuerdo. No parece que pueda llegar al otro lado. No hay nada más. A ver en la habitación de guardado si hubiera algún objeto de utilidad o algo de munición. Si hay algo para coger, pues parece que no. No parece que haya nada. No sé qué hacer con la ametralladora. Si ahora mismo realmente no la necesito, así que la voy a dejar. La voy a dejar ahí mismo. Vale, perfecto. La voy a dejar para algún jefe o algo. De momento no la necesito. Como voy bien. Voy a ver si puedo pasar por la zona de arriba, donde me he introducido a este hueco. Justo arriba de esta escalera. A ver si puedo pasar rápidamente sin que me salgan los perros. Y pues esa munición que me ahorro. A ver, rápidamente, antes de que salgan. No, salir ya han salido. Pero a lo mejor... Mira, uno esquivado y el otro también. Ni se han dado cuenta. Genial. Pues venga, eso es munición que ahorro. Bueno, nuestro objetivo es... Queda una habitación de la comisaría. A ver... Vale, aquí está todo visto, ¿no? Tenemos que subir. Quedan un par de habitaciones que puedo abrir con la llave de tréboles todavía. Por aquí. Aquí no hay enemigos porque ya despacharon los leakers. Por arriba. Y si no recuerdo mal, en una de estas habitaciones me van a dar la Magnum, que es una de las mejores armas del juego. Por no decir la mejor, ¿eh? En esta habitación concretamente. Llave de tréboles. Entramos. Ya sabéis que la Magnum a mí me gusta dejarla para los jefes. Es mi pistola para los jefes en todos los Resident. Solo la uso prácticamente con los jefes. A ver, esto tiene pinta de ser una especie de habitación de descanso. El papel, ¿qué dice? El papel de hace más de una semana. Vale, aquí hay restos de comida. Sí, es una especie de sala de descanso. A ver. Uf, cinta de tinta. Bueno, pues no sé si llevármela. Pues no, tengo un montón ya. A ver, revisemos. Nada en esta taquilla, lo cual en alguna tiene que haber algo. Nada en esta, nada en esta. Aquí. Munición de la escopeta. Nada en esta taquilla. ¿No era aquí donde me daban la Magnum? Es que me suena. A ver... Aquí está la Magnum. Esto es una pistola. 8 disparos. Estupendo. Le podemos hacer un pequeño examen a la Magnum. Comprobar. Desert Eagle 50A.E., una pistola Magnum de gran calibre. Utiliza potentes balas DOT 50A.E. de Israel, fabricada en Israel. Muy bien. A ver, aquí hay algo. Diario de guarda. 11 de agosto. Puf, casi estamos en esa fecha, ¿eh? Faltan unos días. Bueno, un par de semanas. Por fin he tenido la oportunidad, después de siglos, de ver la luz del día, pero no me ha animado mucho. El jefe me ha regañado por no atender a mis tareas mientras estaba en la torre del reloj. Hay una cosa que todavía no entiendo. El jefe parecía estar más preocupado porque estuviera en la torre del reloj que porque no atendiera a mis tareas. De todas maneras, ¿por qué estaría prohibido el acceso a la torre? Bueno, eso lo veremos ahora, más adelante. 5 de septiembre. Hace poco hablé con el viejo que trabaja en el desguace de atrás. Se llama Tomás. Es un hombre callado y parece que le encanta el ajedrez. Incluso ha llegado a diseñar una llave y una cerradura especiales grabadas con piezas de ajedrez para una de las puertas del vertedero. Bueno, ya sabéis, los enchufes que tienen forma de piezas de ajedrez. Hemos quedado para jugar al ajedrez mañana por la noche. No me dejo de preguntar lo bueno que será. una cosa que me ha estado preocupando sobre él es que siempre se está rascando. ¿Tendrá algún tipo de enfermedad en la piel o simplemente es un mal estado? 9 de septiembre. Tomás era un jugador mucho mejor de lo que me había imaginado. Yo creía que era un jugador más o menos decente, pero ha hecho un buen trabajo bajándome los humos. Lo único que creo que supera su habilidad en el ajedrez es su apetito. Durante toda la partida no hablaba de otra cosa más que de comida. Sonaba bastante sano, pero no tenía buen aspecto. Me pregunto si estará mal. Bueno, ahí se ve que el tal Tomás poco a poco se iba transformando. 12 de septiembre. Se suponía que iba a jugar otra partida de ajedrez con Tomás, pero la hemos tenido que cancelar porque nos ha estado encontrando muy bien. Ha venido a verme, pero le he dicho que se fuera a descansar porque literalmente parecía un muerto viviente. Él insistió en que estaba bien, pero se notaba que tenía algún problema. Pensando en ello, yo tampoco me he sentido demasiado bien últimamente. Muy bien, pues aquí vemos... Tiene el abdomen y la garganta destrozados. ¿Un líquido quizá? No sé si aquí habrá algo, nada. Y aquí tampoco hay nada. Bueno, pues ya tenemos la mano, que es lo que queríamos. Y la vamos a guardar para los jefes. Bueno, el hecho de en el capítulo anterior haber puesto el cable que conectaba aquí y poder cerrar las persianas nos va a evitar, pues ahora, que nos entre el zombie por ahí. Así que genial. Mira, la hierba me la voy a llevar. La voy a combinar. Tengo dos especies, ¿no? Sí. Necesito pasar urgente por un baúl porque tenemos que subir para arriba. Vale. Aquí hay un zombie merodeando, pero la verdad es que no sé si acabar con él. A ver, ¿dónde estás? Que no te veo. Voy a acabar con él. Han sido 3 disparos. 4, 5, 6. Y esa que está ahí tirada en el suelo, la dejamos. Por ahora. Vale. Venga, así nos vamos. Necesito ir a la oficina según se entra a la comisaría. Porque necesito un baúl, gente. Por aquí. Necesito coger también... la manivela. La manivela me va a hacer falta ahora. La manivela porque vamos a subir a la torre del reloj. Nos queda por ahí una habitación por abrir. A ver, ¿qué tenemos? La mano la voy a guardar. No la necesito de momento. No sé si llevarme... Sí, la manivela la necesito. Que estará por aquí. La cuadrada. Y bueno, ya que estamos, me voy a llevar también la película. Y así la revelamos, que no la hemos revelado. Hay otra película, ya lo comenté la otra vez, que se consigue en el despacho de los STARS en... La mesa de Wesker, creo que es, está llena de un montón de papeles. Si buscas durante un rato un montón de veces, se desbloquea un carrete. Un carrete que, bueno, lo único que tiene son unas cuantas fotos de Rebecca Chambers. Si os preguntáis quién es Rebecca Chambers, bueno, pues es la miembro del equipo Bravo que salía en el primer Resident Evil, el de la mansión, que ayudó a Chris durante parte de la aventura. Rebecca solo aparece si jugamos con Chris en el primer Resident Evil. Y bueno, pues unas cuantas fotos a modo de, no sé, algún tipo de huevo de Pascua que pusieron los programadores. Pero bueno, no me va a complicar tampoco en buscar ahí 40 veces sobre el escritorio de Wesker para encontrar 4 fotos que tampoco son nada del otro mundo. Sale Rebecca con un par de trajecitos y poco más. Bueno, vamos a ponernos el otro traje que he dicho que lo iba a enseñar. Lo enseñé en el primer capítulo, pero lo vamos a llevar un poco puesto. Sí. Perfecto, pues así nos vamos. Tenemos que pasar por la parte de arriba en la biblioteca. Pues por aquí. Por donde vamos a tardar menos en llegar, yo creo. Lo que pasa es que me dejé un grupo de zombies, no sé si os acordáis, en esa habitación. Justo a cruzar aquí. Pero bueno, aquí salimos al pasillo de los Stars. Los zombies están en la habitación esa donde había una máquina de refresco, me parece. Esto está tranquilo. Aquí van a estar los zombies. Voy a tener que pegar un escopetazo porque se me van a echar encima como lobos. Al final, bueno, me lo voy a cargar. Pero bueno, como hemos cogido la ametralladora y tengo también la mano para los jefes, o sea que no hay problema. A ver cómo están colocados sus amigos. Si es que están. Sí, sí están. A ver, voy a dejar que se acerquen. Vale. Puedo pegar otro escopetazo por aquí. Eso es. Ya tengo más o menos a todos liquidados. Lo que queda ya con la pistola. Perfecto. Todo despejado, ¿no? Sí. Aquí no sé si llegué a mirar este pasillo. ¿Hay algo por aquí? Pues sí, mira, hay algo. Bala de pistola, pues mira, no ha venido mal venir por aquí, después de todo. Perfecto. Ay, si no he revelado el carrete de Rebecca. Se me ha pasado. No pasan, amigos, le hago un corte rápido y vamos a revelar el carrete. Bueno, aquí estamos, amigos. He hecho un pequeño corte porque quería revelar el carrete. Aquí está, utilizar. Espérate. Aquí puedo revelar el carrete. Había que ponerse el punto conjunto. Película. Bueno, ahí veis una especie de brazo con un ojo. Código de experimento, cuerpo humano G15 del 9, 1524. Bueno. Curioso, ¿eh? Suena de algo ese brazo, ¿verdad? Bueno, ya lo veremos un poquito más adelante. Bueno, pues nada, volvamos al sitio en el que estábamos. Ya sabéis, esto es la magia de YouTube. Bueno, pues estamos aquí. Ya hemos revelado, hemos ido a revelar el carrete. Esto lo abrimos, sí, ahí conseguí piezas para la pistola. De aquí a esta puerta salimos a la biblioteca. Y de la biblioteca, para arriba, accedemos a donde está el reloj, la zona del reloj. Vale, vamos para arriba. Ahí va. ¿Qué ha sido eso? ¿Veis? Esto es lo que os decía. Llega un momento en el juego que los zombies empiezan a entrar por uno de los pasillos. En este caso lo he hecho bien porque por ese pasillo ya no necesito volver a pasar durante el juego. O sea que ahí han entrado los zombies, pero no le voy a hacer ni al más mínimo caso. El otro pasillo, que es el que nos permite el acceso a los subterráneos y demás, se le tenemos con el cable. O sea que no hay problema. Bueno, vamos a usar la manivela aquí. No sé si os acordáis. Vale, ya la hemos descartado, con lo que quería quitarla del medio. No sé si os acordáis que vimos un texto en el que decía algo de un engranaje en la torre del reloj. Parece que está roto, no funciona, nos dice. Vamos a subir. Y diréis, ¿por qué ha venido hasta aquí y tal? Porque mira, aquí hay un conjunto de engranajes, vais a verlo. Parece un interruptor, lo vas a pulsar. Si pulsamos, ¿veis? Falta un engranaje. Falta un engranaje que está en la habitación que nos queda por abrir con la llave del trébol. Entonces aquí, para que podamos abrir esta puerta, necesitamos colocar el engranaje. Quería hacer esto para dejarlo aclarado. Así que lo que vamos a hacer es volver a la habitación en la que nos hace falta el engranaje, que está justo en el vestíbulo de entrada, muy cerca de la sala de interrogatorios, ¿vale? Para no andar dando muchas vueltas por la comisaría, le pego corte al vídeo y ahora cuando estamos en el vestíbulo, vamos para allá. Bueno amigos, pues estamos en el vestíbulo, pero nos hemos encontrado con una sorpresita. Ahí veis arrastrándose lentamente un Licker. Un Licker que le vamos a pegar un escopetazo y le vamos a dejar seco. A ver qué hace. Mira, de dónde está, si le pego un tiro rápido con la pistola le espabilo. Eso es. Perfecto. Le hemos dejado seco a nuestro amigo Licker. Tengo entendido que había otro más en la otra zona, pero de momento le vamos a dejar allí, porque no sé ni siquiera si volverá a pasar por ahí. Vale. Vamos por aquí. Tenemos que ir a la sala de las espitas, porque son una especie de espitas. Hay que hacer un pequeño puzzle con ellas. Llevamos el mechero en el inventario. Si lleváramos al personaje de Claire, necesitaríamos llevar en el inventario el mechero, porque es imprescindible. Vamos a abrir la puerta verde que nos falta. Si miramos el mapa aquí, veis una puerta verde que está parpadeando. Bueno, pues esa es la última puerta que nos abre la llave de tréboles. Así que vamos a abrirla ahora mismo. A ver, cuidado con nuestro amigo zombie. Este lo voy a dejar por aquí. Y en este pasillo ya, al final, está justo la puerta que nos hace falta. No sé si habrá algún zombie o algún Licker por aquí suelto. Espero que no. No se oye nada. Vale. Usamos la llave de tréboles, la descartamos y entramos. Estamos aquí. Esto parece ser una sala de... sí, donde dan ruedas de prensa y eso. Vale. Aquí buscando, no sé si había algo interesante por aquí. Totalmente estropeado. A ver, ahí he encontrado algo. Mira, un spray. Totalmente destrozado. Bueno, vamos a ver qué nos dice esto. Aquí puedes encender un fuego. Vale. Vamos a ver qué dice. Está grabado el número 11. ¿Vas a abrir la espita? No. ¿Vas a abrir la espita? No. El número 13. ¿Vas a abrir la espita? No. Por aquí había... me parece que había un documento, un cuadro que nos daba una pequeña pista aquí. Y otro carrete. Vale. Luego le echamos un vistazo. A ver qué dice. Bueno, pues aquí está el engranaje que nos hace falta para el reloj que os acabo de enseñar. Un cuadro de un hombre en un carro. Hay algo en la rueda. Enciende la reina, el rey y la sota. Y el carro empezará a andar. Muy bien. Pues la reina, el rey y la sota. Vale. Pero claro, en la baraja española no es igual la reina, el rey y la sota. La reina, el rey y la sota. La reina será... creo que era esta. El rey será este. Y la sota será esta. Perfecto. Bueno, pues ha desprendido el engranaje, que es el que nos hace falta para poner el reloj en marcha. Vamos a cogerlo. Rueda dorada. Voy hasta arriba de objetos, ¿eh? Echémosle un vistazo, a ver, comprobar. Está chapada en oro, parece una rueda de reloj grande. Venga. Aquí ya no hay nada más que hacer. Vámonos, vamos a colocar la rueda en el reloj. Tenemos que echar un vistazo a la película. Tengo interés en saber qué puede haber. No recuerdo, sinceramente no recuerdo lo que había, ¿eh? Hace ya muchos años que lo jugué, como mínimo 3, ¿no? Fue en 2015, sí. Aquí está nuestro amigo zombie que sigue dando vueltas todavía. Esto no se cansa, ¿eh? Vale. En la parte de abajo, donde nos salió el primer Licker, está lleno de zombies, así que voy a ir por arriba. evito dar vueltas innecesarias. Por aquí podemos ir. Puedo subir por la escalera o puedo pasar un momentito a revelar el carrete. Por aquí atajo, la verdad. Venga, vamos por aquí un momento. Y así revelamos el carrete para ver qué tiene. ¿Qué tiene? Esto está despejado, ¿no? Sí, aquí acaba el control de los zombies. Aquí salimos a la sala de las taquillas. Aquí tampoco había enemigos, los despejé todos. A no ser que aparezca alguno así de repente. Nada, ¿no? Vale. Y aquí salimos a la escalera, en la zona de guardado. Podemos revelar el carrete. Y ya le voy a dejar a León su uniforme principal, que es con el que vamos a completar el juego. Los trajes solo quería enseñarlos un poquito por encima, para que lo vierais. Hemos estado jugando un par de episodios con el otro traje y un ratillo con este. Pues ya le dejamos el traje original, con él terminaremos ya la aventura. Vamos por aquí. Original. Vale, pues así vamos. Informe del IRPD. Vale. Vamos a ver qué tiene ese carrete. Película B. Rodado delante del sastre Arucas, convertido en un zombie en 2 horas. El sujeto se quejó repetidamente de una gran agitación de la epidermis, además de las sensaciones de náusea. Esto sucedió hasta el momento en que perdió el sentido. Rodado por Ben Bertolucci. Anda, mira, Ben. Necesito hacer hueco. Hay que dejar algo, ¿eh? Voy a dejar esto. Ahí. Vámonos así. Venga, vamos a subir al reloj y voy a colocar la rueda. Ya con ese engranaje en forma de rueda, pues ya podremos poner en marcha el reloj y conseguir el último de los enchufes, lo que nos abrirá el acceso a las alcantarillas. Vale, continuamos por el paseo de los Stars. Por aquí veo que no hay enemigos. Esta zona no se ha visto todavía en el remake, en la zona de los Stars y demás. La verdad es que la mansión, voy a decir, la comisaría está algo cambiada, lo cual yo lo agradezco. Tampoco quiero que sea exactamente igual. Quiero que el remake tenga sus pequeños toques de novedad. Pero vamos, pinta a un nivel altísimo, ¿eh? Yo cuando lo vi dije, espectacular, ¿eh? La ambientación es perfecta, ¿eh? Es perfecta. Venga, subamos. A la sala del reloj. Como ya habíamos bajado la escalera con la manivela cuadrada, pues no es necesario intentarnos aquí, así que tiramos para arriba directamente. Vamos a colocar el engranaje que falta y a funcionar. Ahora encaja. Parece un interruptor, lo pulsas. Vamos a ver dónde nos lleva esto. Enchufe del caballo. Este es el enchufe que nos faltaba. Un antiguo vertedero de basura. ¿Vas a saltar hacia abajo? Sí, ¿por qué no? Bueno, vamos a echar un vistazo a ver qué le ha pasado a Ben. Estaba aquí o aquí. No, aquí, al final. Parece que le ha atacado algún tipo de criatura. Ben, can you still hear me? Come on, answer. Damn, I don't believe this. I almost got the story. Ben. Bitter irony. The chief of police, a co-conspirator. Get that scum. Make him pay. Hang in there, Ben. Oh, my chest! It's burning! What's wrong? Good God, what was that? Correo para el jefe. Vaya, 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 con el jefe de policía. Está untado hasta la médula, ¿eh? A Brian Irons, jefe del departamento de policía de Raccoon City. Hemos perdido las instalaciones del laboratorio de la mansión, debido a las acciones del operativo renegado Albert Wesker. Por suerte, su interferencia no tendrá efectos duraderos en nuestras continuas investigaciones del virus. Nuestra única preocupación actual es la presencia de los miembros de STARS que aún quedan. Redfield, Valentine, bueno, Redfield es Chris Redfield, Valentine es Jill Valentine, Burton es Barry Burton, Chambers es Rebecca Chambers y Vickers, que es Brad Vickers. Bueno, que ya sabéis lo que le pasa en Resident Evil 3 Nemesis cuando comenzamos justo el juego, al poco de comenzar. Si descubriese que STARS tiene pruebas de las actividades de nuestras investigaciones, deshágase de ellos de tal manera que parezca ser un simple accidente. Continúe controlando sus avances y asegúrese de que ciertos conocimientos no lleguen al público. Annette seguirá siendo su contacto en todo este asunto. William Birkin. Siguiendo nuestro acuerdo, este trimestre he depositado la cantidad de $10.000 en la cuenta como pago a sus servicios. El desarrollo del virus G, que se planea sustituya al virus-T, que el virus-T era el virus original que se descubrió en la mansión, está casi terminado. Una vez haya terminado, estoy seguro de que seré propuesto para ser miembro del Consejo Ejecutivo de Umbrella. Es fundamental que tomemos precauciones extremas. Redfield y el resto de los miembros de los STARS todavía siguen intentando descubrir información sobre el proyecto. Continúe controlando sus actividades y bloquee toda tentativa de investigación de las instalaciones subterráneas de investigación. William Birkin. Tenemos un problema. He recibido la información de que la central de Umbrella ha enviado espías para recuperar mis investigaciones sobre el virus G. Ha implicado un número desconocido de agentes. No deben tener posibilidad de quitarme este proyecto, que representa el trabajo de toda mi vida. Investigué a fondo toda la ciudad buscando a personas sospechosas. Detenga a los sospechosos por cualquier medio que considere necesario y póngase inmediatamente en contacto conmigo a través de Annette. Con estas precauciones, cualquier amenaza debería ser eliminada. No permitiré que nadie me robe mi trabajo sobre el virus G. Ni siquiera Umbrella. William Birkin. Where are you going, Ada? To the chemical plant. I have a feeling that's where I'll find John. Ada, wait. Hey! Do you read me, Claire? We now have access to the back of the parking lot. Got it. I'm getting out of here and heading to the sewer. Can you meet me there? I'm on my way. Muy bien, pues hemos contactado con Claire, que nos ha dicho que no hay problema, que se nos reunirá con nosotros en las alcantarillas, así que aquí ya en la comisaría no hacemos nada, nos dirigimos nosotros también hacia las alcantarillas, por aquí. Bueno, vamos a entrar a la carrera. Y ya con los 4 enchufes en nuestro poder, nos tenemos que equipar por aquí. Vamos a utilizar la misma escalera por la que bajamos la otra vez, que nos da esa zona subterránea. Bajemos por la escalera. Pasemos rápido, evitando las arañas. No voy a gastar ni un solo cartucho escopeta en ellas. Esta la podemos pasar rápidamente. Bien, bien, bien. No nos ha tocado. Genial. Vale. Bueno, pues aquí hay que equiparse bien, porque además tiene el enfrentamiento contra un jefe. Vamos a ver. Aquí hay que organizarse bien. Voy a utilizar... la escopeta no. Pistola me lleva solo eso. Voy a echarme los 4 enchufes. 1, 2, 3, 4. Voy a echarme alguna hierba más por si hubiera peligros, que no creo. No, con esa no. Con esa. Vale. Vamos a dejar la pistola. Muy bien, con la ametralladora además. Y así la gasto, más que nada. ¿Dónde estaba? ¿Dónde? La ametralladora. Ahí. Ah, sí, me voy a ir. Bueno, pues nada más, amigos. Vamos a despedir aquí el capítulo. Si continúo para adelante el combate contra el jefe, colocar todos los enchufes y tal, se nos puede ir de hora. Así que por mi parte nada más. Seguimos el próximo día. Espero que os esté gustando la serie. Os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho.